Amigos, las 7:48, vamos a hablar justamente de este proyecto de ley que se habría presentado por parte del gobierno para implementar naturalmente las tobilleras y las manillas electrónicas que buscan proteger de mejor manera a las mujeres y en realidad a todas las víctimas de violencia. Vamos a hablar del tema con nuestro siguiente invitado. Le doy la bienvenida a Ramiro Llanos. Él es exdirector de régimen penitenciario con quien vamos a hablar de este tema. ¿Cómo está? Buenos días. Buen día, Osvaldo, un gusto saludarte y a tu disposición aquí para conversar contigo. A ver, exdirector, ¿cómo entendemos el uso y el funcionamiento de las manillas electrónicas? ¿De qué manera se emplea para poder proteger o alejar, digamos, al victimador de la víctima, en este caso, en temas de violencia? Bueno, la ley indica y se ha hecho sobre todo para proteger a las víctimas de violencia. Ese es el sentido de la ley. Y ahí de contrabando le han puesto para los privados de libertad. La idea es que los ofensores a mujeres no puedan acercarse a sus domicilios, tengan cierta restricción y si existiera alguna posibilidad de que se acerquen, ahí se tiene un nivel de monitoreo que permitiría alertar a la policía y estos tomar las medidas necesarias para que no haya ese acercamiento y proteger a la víctima. Ese es el sentido de ese proyecto. Pero yo quiero hacer el contexto porque siempre es necesario que la gente sepa lo que sucede con todo lo que es el mundo tecnológico. Nuestro país, lamentablemente, y en las cámaras de seguridad podemos hacer la constatación, las cámaras de seguridad de la policía por lo general no funcionan. La mayor parte de los descubrimientos de delitos se han hecho con cámaras de los vecinos, de farmacias, de algunos locales. Y entonces ahí hemos podido constatar la presencia de algún hecho delictivo y después, por supuesto, se hace algún nivel de control, ¿no? ¿Quién debe manejar? Es el tema. ¿Quién va a manejar el monitoreo de las manillas electrónicas? Yo he presentado un cuestionamiento a todo ese proyecto en ese sentido. Tenemos que empezar a pensar como sociedad civil de que hay una institución que tiene mucho nivel de corrupción y que allí se tolera todo, y entonces cuando existan estas tobilleras se tiene peligro de que también puedan ser mal utilizadas, estén inadecuadamente controladas. No existe personal capacitado en la policía, pese a que el BOL 110 indica que sí, y ahí van a tener un centro también de monitoreo similar para las manillas electrónicas. Pero esto no puede darse. Tenemos, y este es un canal universitario, tenemos que ver pues que nuestros egresados, nuestros profesionales de sistemas, nuestros profesionales de ingenieros que conocen estos temas y que están en las calles, en mercados, en pequeñas casuchas, trabajando y son ingenieros de mucho nivel, mucho prestigio. Ahí llevamos nosotros nuestro celular, nuestro computador para que nos arreglen, nos pongan los mecanismos necesarios. Tenemos gente muy intelectual en el mundo académico, egresado de nuestras universidades. Y resulta que el gobierno quiere todavía dar a la policía esta tarea, considerando que ellos van a ser los que protejan a las mujeres, los que protejan a las niñas, o en el tema de centros penitenciarios, evitar que la gente que tiene detención preventiva pueda salir de sus domicilios. No tenemos seguridad, no existe seguridad. Ese es el principal contexto, diríamos, que la gente debe entender. Vamos a entregar a la policía esta nueva función. Vamos a darles más, vamos a seguir poniendo cebo a la carne. No, tenemos que cambiar y la universidad tiene que tomar ese nivel. Y los rectores y las rectoras tienen que tomar estos. ¿Para qué sacamos profesionales al mercado si no les vamos a dar oportunidad laboral? Ese es el sentido de la crítica que yo he hecho al proyecto. Bien. Ahora, por supuesto, tenemos que llegar a la víctima. ¿Quién lo va a hacer? Tienen que ser pues los que manejan sistemas, tienen que ser en el primer nivel de contención, sociólogas, psicólogas, trabajadores sociales, y no puede ser la policía, ¿no? Ese es mi de contexto, porque las manillas funcionan, pero funcionan bien si hay un control adecuado, si hay personal adecuado, si hay gente a quien podemos confiar el uso de estas manillas.
Bien, a propósito, Ramiro, hace instantes usted señalaba el sistema de seguridad integral, el BOD 110, que hace años había lanzado el expresidente Morales, ¿no es cierto?, que incluía justamente la aplicación de las manillas electrónicas o las tobilleras electrónicas para justamente prevenir este tipo de situaciones de violencia que derivan en feminicidios, en la muerte de mujeres y también, ¿por qué no?, hombres, no es un tema estrictamente las mujeres. ¿Qué sabe de este sistema? Porque esto incluía cámaras de videovigilancia, ¿no es cierto? Una gran cantidad, no solamente en las ciudades troncales, sino en gran parte del país, para justamente resguardar o dar una sensación de seguridad ciudadana a todos los bolivianos, porque uno ve una cámara y como que se retrae, ¿no? Muchos delincuentes de repente están a punto de cometer una fechoría, ve una cámara y dice, bueno, me van a identificar. ¿Usted sabe algo de cuánto se ha avanzado en materia de este sistema integrado de seguridad ciudadana? El proyecto ha sido presentado en 2012, ya son 12 años que se ha presentado el proyecto. Cochabamba tenía que ser el primer centro de monitoreo para privados de libertad, se compraron 500 cámaras. Pero esto es como el celular, ¿no? Se va desactualizando. Claro. Tenemos que hacer una compra integral y esto tenemos que mantenerla en el tiempo. Y entonces se perdieron supuestamente las 500, no tienen ya aplicación. ¿Y así, y por qué? Porque también en ese momento se confió en la policía. Uh-huh. Es un barril sin fondo. La policía es un barril sin fondo. No tenemos posibilidad de hacer control social. Y entonces está ahí, siempre salen proyectos, etcétera, pero en la implementación es donde se pierde todo esto, ¿no? Uh-huh. Yo no tengo nada contra la policía, son unos héroes los policías en las calles. Pero en los centros de monitoreo, en los centros de contención a la... Imagínate una mujer que está vejada, usada sexualmente, etcétera, ¿recurre ante quién? Ante una institución, la policía, que tiene muchas denuncias sobre estos hechos violentos. Entonces, tiene que haber otra instancia. Ahora, lo que se ha intentado es, cuando hay una subida, diríamos, de delitos de feminicidio, y en ellos se ve que las personas tenían restricciones, aquellos que después logran afectar a la víctima y matan a las víctimas, muchos de ellos tenían restricciones, y se hace necesario el uso de este mecanismo. Se ha estado trabajando, pero como te digo, es integral. Cuando se compran las manillas, se tiene que tomar un centro de monitoreo, claro. Y en el centro de monitoreo se tiene que tener todo un control a través de GPS, y esos GPS tienen que estar monitoreando a las personas. Y eso tiene que ser un control permanente diario, matinal, matinal, tarde y noche. Y eso es lo que tenemos que tener. Y tiene que ser una institución que le interese, pues, el ser humano, que le interese el individuo, la mujer, la persona que pueda ser afectada. Mientras no tengamos eso, es muy difícil que pueda funcionar algún tipo de control, ¿no? Entonces, están ahí los proyectos. Están ahí las posibilidades de que esto se construya. Seguramente, así como se han perdido las 500 cámaras, se perderán en el tiempo alguna otra posibilidad de intento de trabajar en esto. Pero más de eso no se conoce, ¿no? Mm-hmm. Esto se lo mantiene muy oculto. Y entonces lo que tenemos que hacer es generar este control social en la institución policial, porque quienes gobiernan, pese a que tienen una formación, entre comillas, humanista, socialista, entregan a... Así es. Bien, usted hacía hincapié en dos aspectos importantes que creo que son también parte del problema, ¿no? El tema, por ejemplo, de el personal capacitado, porque sí, claro, platicábamos con la anterior invitada, decíamos, tienen que ser capacitados para atención de víctimas de violencia. De que han capacitado a personal policial y hasta de la justicia, sí, efectivamente. Pero ocurre que llega otra autoridad, no le importa mucho si están capacitados en un área o no, los cambia, rota de personal y pone en el cargo gente que de repente no es empática o no sabe los protocolos de atención a las víctimas y termina haciendo que la víctima simplemente escape, por un lado. Y dos, que también el tema de las casas de acogida, que las que tenemos... No sé si son realmente casas de acogida porque no tienen un equipo multidisciplinario primero, no tienen las condiciones de estructura para que una víctima pueda estar acogida ahí y separada, digamos, del victimador. Son temas que en el tema logístico de repente afectan y derivan en eso, ¿no?
Por eso es el contexto, te digo, te diría el principio filosófico. Vivimos en democracia y estos gobiernos civiles en todas las instancias. Y tenemos que institucionalizar esos gobiernos. ¿Por qué seguimos teniendo tanta afección en temas de mujeres que van siendo dañadas por los esposos, compañeros, etcétera? ¿Por qué no hacemos prevención? ¿Quién tiene que hacer prevención? ¿Hará la policía? No, a la policía le tienen miedo. La policía, si ves a un policía, te escapa, porque puede ocurrir algo negativo. Y entonces tenemos que buscar en otras instancias, así como en las universidades, generar estos procesos de institucionalización. Y entonces ahí tenemos que generar pues caseras, es decir, ingenieros y psicólogas y trabajadores sociales y médicos, hacer una instancia muy fortalecida que pueda pues permitir hacer el control, hacer la prevención y también hacer la sanción. Imagínate, la gente que comete delitos va a la cárcel. Sí, están en la cárcel, pero en la cárcel, ¿qué están haciendo? ¿Están trabajando? ¿Están cumpliendo su tarea de atender a los huérfanos que dejaron? No, en la cárcel están dedicando a actividades negativas como consumo de alcohol, drogas, generando poder. Y eso nos interesa, no es solamente meterlos a la cárcel, porque ese señor va a volver a salir y va a volver a matar. Ahí tenemos que trabajar también en temas de prevención. Y ahí tenemos que tener la seguridad de a quién vamos a dar las manillas electrónicas cuando salgan con detenciones preventivas fuera de los ámbitos penitenciarios. Es decir, no es a una institución con toda la negatividad que se tiene en este momento de entregar las manillas. Hay que pensarlo muy bien. Y por eso es el concepto filosófico o de contexto. Si una institución es corrupta, no le vamos a entregar estas manillas. Por lo menos ese es mi criterio. Nos tenemos que buscar una instancia, un consejo tal vez, en la que sí pueda estar la policía dentro de ese consejo, pero no ellos con la totalidad. ¿Qué seguridad tenemos de que esa manilla va a estar en la casa y el individuo va a estar fuera del hogar donde supuestamente se la está restringiendo? Bien. ¿Qué seguridad tiene? ¿Qué seguridad tenemos? ¿No? Esos son los debates que debemos generar y te agradezco por permitirme esto, decirle a la ciudadanía. No, los agradecidos nosotros por compartir su experiencia y esta expertise que tiene en materia de este tema en particular, que es sensible para todos los bolivianos. Un abrazo, buen día, gracias. Gracias, un abrazo, y decirles que en toda Latinoamérica manejan las manillas electrónicas instituciones civiles. ¿Ya? Un abrazo, hasta luego.